Cadena 30, la televisión más abierta. Gemini de mi vida, Gemini corazón, la vivencia, la inteligencia. Los geminianos, fíjense bien, una de las cosas que lo hacen sentir muy bien y más que todo atraído por la sexualidad, porque este es un signo muy sexual, es con los acuarianos. ¿Sí? Se comprenden mucho, comparten ciertas ideas. Bueno, depende de la diferencia, ¿no? Como ser humano. Pero disfrutan mucho esa parte del amor, de los sentimientos. La pareja fría de este signo serían los virgos, los geminianos, que a veces se vuelven así como tolerantes a muchas cosas y le colocan límites y críticas a las personas de este signo. Hoy, para ti, situaciones familiares. Mantienes una situación familiar ahí que te vuelve triste, te vuelve molesta, te vuelve molesto. No sé de qué punto de vista tienes la necesidad de resolver los problemas. No lo vas a poder hacer solo, no lo vas a poder hacer sola. No te deprimas, no me caigas en depresiones porque tienes que buscar ayuda. Y es una enfermedad que últimamente te ha estado persiguiendo muchísimo. Alegría, música y no música de tristeza. Vamos a ponerte hasta un mambo, un cha-cha-cha para que te alegres la vida, una salsa. Porque si tú no sales de ese atolladero, vas a seguir cayendo y vas a caer muy mal. No quiero que me pienses en la muerte como algo muy fácil o un camino alternativo. La vida es hoy, la vida hay que vivirla. Hay cosas que vas a tener que concretar con éxito. Veo muebles en la casa entrando o regalos que llegan así como inesperados, muebles. Mira, puede haber un hecho curioso con la electricidad en tu casa y ahí sí me preocuparía muchísimo porque estaríamos hablando del fuego, de la candela, de los niños. Cuidado con el accidente de los niños en la casa. Sagitario. La televisión más abierta que nunca.